En siempre lo que vamos a hacer es felicitar a los editores porque han hecho un recorrido por todo lo que ocurrió estos días en las universidades, que hubo mucho material, realmente sí. Mucho material, y es muy, muy, muy preciso las cosas que fueron mostrando. Es mentira que no hay plata para la universidad. Lo que no hay es voluntad de poner plata en la universidad. Es más, hay voluntad de no. Por eso, no jugamos más. No hay discusión en esto. No hay ninguna discusión, no hay debate. La Argentina tiene plata, pues si tiene plata para comprar aviones de guerra, tiene plata para armar a las fuerzas de seguridad, tiene plata para hacer unos operativos de la puta madre para reprimir, tiene plata para pagar la deuda externa, entonces tiene plata también para la universidad. Entonces, es una decisión política, hagámonos cargo de lo que nos tenemos que hacer cargo, que el gobierno se haga cargo de lo que se tiene que hacer cargo y que mire un poquitito porque incluso la levantó a Mirtha Legrand. Mirtha Legrand lo está corriendo por izquierda a Milei. Esto es histórico. Y maravilloso. ¿Qué decís, Atilio? Y a mí me parece que lo que no es negocio no les interesa. Viste que nosotros decimos que donde hay una necesidad nace un derecho. Yo creo que donde ellos ven una necesidad, ven un posible negocio. Y donde no hay negocio, no hay que desarticular, porque ahí podría ir el negocio. Pero el tipo insiste con que a la universidad van solamente los ricos o los de clase con media la plata alta. De los pobres. Bueno, pero es un pensamiento elevado que ya había cultivado nuestra querida amiga exgobernadora de la provincia, ¿no? María cuando Eugenia decía, Vidal. Todos los que estamos acá sabemos que los pobres no van a la universidad. Pero vas a las estadísticas y te das cuenta que la mayoría, especialmente en las universidades del conurbano, la mayoría son primera generación de estudiantes de universitarios. Pero ¿sabes qué me parece a mí? Que en general a la derecha no le gusta pensar. A la derecha le gusta tener creencias y repetirlas. Pensar va un poquito más lejos. Entonces, si nosotros establecemos que los negros no laburan y se la toman en vino, ya hay un problema que no tenemos que pensar más. Claro. Son negros, se la toman y levantan el parqué. Si no son, claro, levantan el parqué para hacer. Son brutos y son incambiables. Los que van a la universidad, ¿para qué? Si van a ser zurdos que van a venir a molestar. O sea, todo se reduce en pequeñas cuotas, con lo cual también la universidad, digamos, estas familias que dominan el país, los títulos los han comprado. O alguien supone de verdad que Macri se pudo recibir de ingeniero, ¿no? Claro. Me parece que no, que debía calcar los planos. Bueno, habrá gente que sí. Pero me causa gracia que hace 20 años que le piden el título a Cristina, que es un título humanista, de abogado, y a este nadie se le ocurrió que a un tipo que no se puede hacer la señal de la cruz sin copiarse, ¿viste? Porque no le salía, pobrecito. Y cada vez que sufría el tipo, cada vez que lo llevaban a la catedral, porque sabía que tenía que hacer el solfeo ese, que no le sé, y nadie pudo explicarle. Bueno, esa persona con esas limitaciones, es el ingeniero. No, igual entiendo lo que decís, porque, digamos, más allá de los negocios, económicamente hablando, no es negocio para gobiernos como este que la gente piense. No es negocio la patria, no es negocio la identidad, no es negocio la cultura y tampoco, por lo tanto, la universidad en ninguna de sus formas. Menos todavía las que no son muy prácticas, filosofía y letras. Para los que no se acuerdan, está el fragmentito ese extraordinario del contralmirante Julio Bardi, que era el ministro de Bienestar Social en el 77, que dice: el exceso de pensamiento nunca es bueno. Claro. Y bueno, nosotros tenemos la edad para acordarnos de esas campañas. El silencio es salud. Exactamente. Que venía basado en una cosa que de la nada empezaron a hablar, así como los Simonki. Estoy hablando de cosas que los más jóvenes no sabrán de qué es, pero así como aparece un invento, de golpe habían dicho que los decibeles de la capital federal eran tan altos que estábamos quedando todos pelotudos. Entonces habían dicho que el silencio era salud y giraba alrededor del obelisco. Absolutamente. Una cosa que simultáneamente los argentinos somos derechos humanos. Ya estuvimos en esta peli. ¿Te acordás, ya hablando de publicidad, te acordás aquella que era que venía un tipo en la universidad hablando de universidades y le daba un libro a otro y le decía, El Capital, léelo y mañana lo comentamos? Como si vos pudieras leer El Capital en un día. Mañana lo comentamos, le decía. Esa era la captación de los bichitos colorados que estaban ahí tratando de atrapar y convertir a gente en comunistas, rabiosos, asesinos, criminales. Vos sabés que debés saberlo. En la época en que de plena dictadura, algunos libros se prohibían. Y uno de los libros que se prohibió era La Cuba Electrolítica. Mirá vos. Entonces la gente en química no podía enterarse porque pensaban que era de comunista. Y era un balde. ¡Era un balde! Un balde con electricidad, claro. La Cuba Electrolítica. No, debe estar Castro ahí adentro. Claro.